estás, Obi? Miren lo que trae Obi entre las manos. Es un nuevo material discográfico llamado Cambio. ¿Por qué? Un bebé nuevo en la familia, ¿no? Se llama Cambios, llevo ya 2 años trabajando en este disco y es básicamente un reflejo de todas las cosas que han pasado estos últimos 4 años, ¿no? Hay muchos cambios positivos, lindos en lo personal, también en lo profesional, ¿no? Con disquera nueva, 11 canciones inéditas, un disco lleno de amor y todas esas cosas que siempre canto. Pero necesito que le mandes un saludo a mi mamá que te está viendo. ¿Cómo se llama tu mami? Irma. Señora Irma. Sí, ¿a dónde está la señora Irma? En New Jersey. En New Jersey, un abrazo inmenso. Aquí está. Un beso para usted. Soy gran fan de su hijo y por ende también fan suya. Un beso, señora Irma. Aquí está. Bendiciones de todos nosotros para usted. Obi, ¿tú compones todas las canciones en este disco o te ayudas? Sí, sí, sí. No, no, yo todas las canciones son mías. Ella me ayuda en la inspiración, ¿no? Claro. Y mis hijos, claro que sí, pero sí, todas las canciones son mías. Sí, estamos trabajando el segundo sencillo que se llama Vida de Colores. ¿Y por eso te gusta así ver la vida de color? Claro, a mí me gusta ver las cosas del punto de vista diferente, ¿no? Creo que todos estamos rodeados de colores en todos momentos. Es cuestión de ver la vida del lado positivo, ¿no? Y creo que es un mensaje. Se ha dicho mil veces, ¿no? Pero esta vez lo digo a mi forma, ¿no? A la Obi, un mensaje positivo, honesto y sincero. Obi, también la música tiene colores. Por ejemplo, puedes pintarla de bachata, puedes pintarla de tango, de ranchera, de reggaetón. Está coqueteando en este disco con distintos colores musicales. Sí, sí, musicalmente, pues es un disco que yo creo que hasta la fecha, diferente a lo que he hecho en el pasado, sigue teniendo la esencia de Obi Bermúdez. Pero sí hay una canción que tiene un toque de bolero, otra hasta un poco de cumbia, está la salsa también, la balada, entonces es de colores, cambios, tiene que ver con los cambios. Poniéndote la mano en el corazón, estabas aquí en el estudio cuando Ada empezó a cantar un tema tuyo. Sí. ¿Qué opinión musical te merece la tesitura de Adamari López? A mí me encanta. ¡Gracias! Sí, ¡uy, qué bueno! ¿Por qué no le invitas a hacer un tour entonces? No, porque yo no tengo tiempo. Sé que su esposa a lo mejor es que también está ocupada con los niños, pero a lo mejor tiene un chancecito más de cantar con él y yo sé que ellos se acoplan un poco más en la voz. Pero mira, pero ya que estamos hablando de dúo, ¿por qué tú no arrancas y tú cantas otro pedacito y la rescata musicalmente? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Jamás, esa, jamás imaginé. Jamás imaginé que llegara este día donde apostaría yo toda mi vida. Tan. Por hablarte y por hablarte otra vez. Pero qué diablos, ya perdí todo mi tiempo. Y por mis errores ahora estoy sufriendo. Lúcete ahí. Quisiera regresar, pero antes de hablar y salir de tu vida y andar solo. Rescátalo, Obi, rescátala. Quisiera llorar. Dale, que te fuiste pa. Y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo. Miren, falta de respeto. Todos ustedes me dicen que me quieren por la mañana. Ya va a tiempo. ¿Sabes por qué me gustó? Porque tiene corazón. Le metiste corazón, sentimiento y me encantó. Muy poca garganta y oído, pero mucho corazón. Mucho corazón, mucho corazón. Oye, ese furremol le sale perfecto. Sobre todo. Esa es la historia de mi vida que me mataron por las mujeres. Obi, ¿te quedas con nosotros? Claro que sí. Esta es tu casa. Gracias. Vamos a disfrutar de su música. Entre tanto, Dieguito. Me voy a aprender esta nueva canción. Y me lo dijo un panelista. Sálvala. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos.